sonrisa que brilla en todos lados, en un libro, en un niño, en un cine o en un teatro. Solo tengo que invitarla para que venga a cantar un rato. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda aquí. La cultura es la sonrisa para todas las edades. Puede estar en una madre, en un amigo o en la flor, o quizás se refugie en las manos duras de un trabajador. Ay, 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 que se va la vida, más la cultura se queda. ¿Qué tal? Sean bienvenidos a una nueva entrega de Contraseña, esta completa guía de la cultura y el espectáculo que va todos los lunes inmediatamente después del noticiero Punto 9. Repasando lo que ocurrió, adelantando lo que viene en el plano artístico. Vamos a comenzar en la noche de hoy por la música. Días atrás se presentó en el Teatro Machó el dúo Spuntone Mendaro, uno de los proyectos musicales que acumula más nominaciones para los premios Graffiti, este dúo que integran Alejandro Spuntone, ex vocalista de La Trampa. Y por el otro lado, Guzmán Mendaro, ex guitarrista de Hereford, dos bandas que marcaron el pulso del rock y el pop de los 90 y del nuevo siglo, que se unieron después de que sus bandas respectivas se separaron y comenzaron a llevar adelante este proyecto, que ya tiene dos discos editados, el último de ellos, El Refugio, abarcando una amplia gama de sonoridades nacionales, desde la milonga de los 60 con Alfredo Zitarrosa, pasando al rock y el blues de los 70 con algunas versiones de clásicos de días de blues, el pop y el rock de los 80, hay canciones del Cuarteto de Nos, de Los Tontos, de Nickel y la actualidad musical con bandas como La Trampa. Justamente con estas canciones que componen El Refugio pasaron por el Teatro Machó, la Cámara de Contraseña estuvo allí para registrar parte del concierto del dúo Spuntone Mendaro. Y dijo buenas noches mi amor, y se quedó dormida. Qué suerte que tiene la mujer, y yo quedé pensando en el plan para cambiar de vida, y en cuanto está a punto de explotar, hay poca cosa para elegir en este mundo loco. El vicio del que quieres morir y el Dios que paga poco. Entonces yo me puse a pensar, es todo tan extraño. Primero nos decimos amar, después hacemos daño. Y dijo buenas noches mi amor, acceso a las fuentes del mal. Yo no sé por qué nacen los hijos, yo no sé por qué vuela un avión, yo no sé lo que
Con mi canción la sigo.
sigo siendo hoy. Salgo a caminar, tengo que olvidar, tengo que olvidar. Aquí va otra vez otro invierno, otro ataque de ansiedad. Prendo la TV, no quiero mirar. Algo anda mal, la noche me hace mal, la lluvia me hace mal. Agosto me hace mal, tres veces mal. Es un poco tarde la mecha se encendió. Tengo que olvidar, puedo detonar. Algo anda mal, la noche me hace mal, la lluvia me hace mal, agosto me hace mal, tres veces mal. Contraseña. Estás en Contraseña. Del norte en el principio de un otoño. Desde hace varios años, llevamos a la mesa de su hogar pescado, mariscos y frutos del mar. Martes y jueves sabe que cuenta con Pescadería del Puerto. Y el almuerzo queda solucionado con el mejor alimento. Usted nos conoce, Pescado Fresco del Mar, con la atención y calidad de Pescadería del Puerto. Por consultas o reservas, llámenos al 099-293-094. Los martes estamos en Espínola entre Herrera y Canaro. Y los jueves en Oribe entre Bentancur y Vía Férrea. Pescadería del Puerto, toda una tradición en San José. Bien, viví mejor. Cololo, la marca de los uruguayos. Pagar los tributos departamentales en fecha es mucho más que una obligación. Es ser parte de la obra, de las mejoras, del mantenimiento de nuestras ciudades y centros poblados, caminos y carreteras que entre todos debemos cuidar. Este 19 de agosto vence la contribución inmobiliaria rural. Pagá en fecha. Podés hacerlo en el edificio Marín, en las dependencias del interior del departamento o en las redes de cobranza. San José, Gobierno Departamental. A partir del punto donde el ojo humano encuentra sus barreras naturales, damos inicio a nuestro mundo. Hacer visible lo invisible. Tres generaciones de ópticos certificados a su servicio. Óptica García. Peatonal Asamblea 589. Inmobiliaria Mario Cedrani. Venta de casas, campos, solares, tasaciones. Asamblea 329. Teléfono 4342-3108. Email cedrani@adinet.com.uy. Inmobiliaria Mario Cedrani. Asesoramiento profesional.
miembro de la Cámara Inmobiliaria Maragata y de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya. Jardín de los Watts. Árboles frutales. Condiciones ideales. Sabor glorioso. Sí. Oh, sí. Que naranjo amanezca de buen humor. Buen humor. Buen sabor. Primer riego del día. Silenciador. Fundamental. Apagar al perro del vecino. Y a ese oso. Y a ese avión con destino a Cancún, escala Panamá. En el jardín de los Watts reposan los árboles que inspiran el inigualable sabor de los Watts. Dan ganas de Watts. A las 10 de la mañana, vos, ¿qué escuchás? Estés donde estés, Contraseña te acompaña. En aquellas experiencias neoyorquinas, conduce Diego Sebastián Maga. Y debe decir al mundo que el quinto Beatle es uruguayo. De lunes a viernes a las 10, Principal 107.9. Contraseña, la mejor guía radial del entretenimiento. Atención San José. Llega el espectáculo de humor más aplaudido de los últimos tiempos. Ovacionado en el Solís y en el Luna Park de Buenos Aires. Por primera vez en el Teatro Mació. Tocata y Fuga, compañía de humor y música. Humor con distinción. Humor que respeta la inteligencia del público. No es Leloutier, son más que Leloutier. Porque ellos son 6 y los otros 5. Única presentación. Sábado 6 de agosto, 21 horas, Teatro Mació. Anticipadas a la venta. En boletería de la misma sala a precios populares. No te lo podés perder. Contraseña. Estás en Contraseña. Continuamos en esta noche cultural de Contraseña y ahora de la música pasamos al teatro. Vamos a pasar por el Espacio Cultural Ignacio Espino porque allí se presentaron los alumnos del segundo año de la Escuela Integral de Actuación del ESIE. En estos últimos días se presentaron las muestras examen que abarcan distintas asignaturas de la Escuela Integral de Actuación. Justamente la Cámara de Contraseña estuvo para la presentación del segundo año abordando un texto de Bertolt Brecht. La Cámara de Contraseña en el Espacio Espino recogiendo estas imágenes acerca del despliegue actoral de los alumnos de la Escuela Integral de Actuación. Herramientas de control. Medicina, actuación. Herramientas de control. Deportes y diversión. Herramientas de control. Personajes de ficción. Herramientas de control. Herramienta número 1. La manipulación del género. Como es natural, y sometiéndonos total y animosamente a las leyes de la naturaleza, en su gracia y buena voluntad, ha extendido hacia nosotros, nos encontramos celebrando esta ceremonia que se conmemora desde el inicio de los tiempos. A un día de nacidos, tenemos frente a nosotros a estas tiernas y jóvenes vidas, cuyos destinos se encuentran maleables al extremo y hasta este momento vulnerables a las garras del libre albedrío y la tediosa libertad. Procederemos a la enumeración de sus roles y posibilidades, marcando así la senda que nosotros, es decir, la naturaleza, considera más próspera para este sistema, es decir, estos seres humanos vacíos hasta este momento de esencia. Damos así comienzo a la ceremonia. Otorgadas a la identidad, procederemos a la enumeración de sus deberes y obligaciones, conductas esperadas y faltas, que de ser infringidas serán duramente penadas, tanto por nosotros como por los demás individuos. Para el género masculino, se considera falta llorar, demostrar interés, demostrar sentimientos más allá del límite establecido, no tener al menos conocimientos básicos de mecánica, carpintería, plomería, soldadura, deportes, etc. Demostrar interés emocional o sexual, por otros ámbitos. Para el género femenino, se considera falta no ser amable, ser demasiado amable,
No tienen nada contra él. Sabemos que salió de un campo de concentración. ¿Y por qué desconfían? Están pasando cosas terribles. Allí se hacen pasar ¿y todo. ¿Y cómo podría justificarse? Sabremos averiguar lo que era. Sin embargo, podría pasar mucho tiempo. Y puede que sea el mejor de los camaradas. Puede ser. Será terrible para el mejor que todos desconfían. Él sabe que es César. A pesar de todo. Escucha, vale. Que vayan mientras hablan. No valen nada, no valen nada. Son unas degeneradas y no faltan voluntarios. Frankfurt, 1935. Es de noche. Una mujer está haciendo su equipaje. Elige lo que va a llevarse. De cuando en cuando vuelve a sacar algo de la maleta para meter otra cosa. Durante largo rato, duda si llevarse o no una gran fotografía de su marido, que está sobre la cómoda. Por fin la deja. Se cansa de hacer el equipaje y se sienta un rato sobre una de las maletas, con la cabeza entre las manos. Luego se levanta y llama por teléfono. Todo está ya decidido. ¿Qué les ha pasado realmente? ¿Qué quieren realmente? ¿Qué les hice? ¿Qué les he hecho? Nunca me he metido en políticas. ¿Acaso estaba a favor de Talman? Soy una de esas mujeres burguesas que tienen criados. De pronto resulta que solo pueden tener unas mujeres rubias. En los últimos tiempos he pensado a menudo que hace años me dijiste que había personas que valían y otras que valían menos. Que no tenían derecho a la insulina si padecían diabetes y otras no. Y yo estaba de acuerdo. Estúpida. Ahora hicieron una clasificación de esas y resulta que estoy entre las que no valen nada. Bien merecido lo tengo. Sí, estoy haciendo las maletas. Cambiamos de país, como de zapatos, a través de las luchas de clases. Y nos desesperábamos donde solo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo sabíamos que también la ira contra la injusticia pone ronca la voz. También el odio contra la bajeza desfigura la cara. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Ustedes, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, piensen en nosotros con indulgencia. Contraseña. Estás en Contraseña. Vino del norte en el principio de un otoño. Pagar los tributos departamentales en fecha es mucho más que una obligación. Es ser parte de la obra, de las mejoras, del mantenimiento de nuestras ciudades y centros poblados, caminos y carreteras que entre todos debemos cuidar. Este 19 de agosto vence la contribución inmobiliaria rural. Pagá en fecha. Podés hacerlo en el edificio Marín, en las dependencias del interior del departamento o en las redes de cobranza. San José, Gobierno Departamental. Pastelería La Exquisita se renueva para vos. Si ya nos conoces, te va a encantar. Y si nos visitas por primera vez, te vas a sorprender. Mejor servicio y la mayor calidad y variedad en pastas. La solución de todos los días está en La Exquisita. Ravioles de verdura, pollo, calabaza y ricota, tallarines, gnocchis, sorrentinos, serranitos, torteletis, capeletis, romanitos y tortelonis. Pan, queso y salsas de todo tipo. Pastelería La Exquisita, 18 de julio, casi 25 de mayo, a metros de la plaza. Envíos al 43 43 18 79. Sabor exquisito.
Juegue el 5 de oro para darse todos los gustos. Dos sorteos por día, quiniela y tómbola. Apueste a estos juegos y uno de ellos cambiará su vida. Con sabor de Cololo, solamente lo mejor. Con sabor de Cololo, con ternura y con amor. Con sabor de Cololo. Alimentate bien, viví mejor. Cololo, la marca de los uruguayos. Desde hace varios años, llevamos a la mesa de su hogar pescado, mariscos y frutos del mar. Martes y jueves sabe que cuenta con Pescadería del Puerto. Y el almuerzo queda solucionado con el mejor alimento. Usted nos conoce, Pescado Fresco del Mar, con la atención y calidad de Pescadería del Puerto. Por consultas o reservas, llámenos al 099-293-094. Los martes estamos en Espínola entre Herrera y Canaro, y los jueves en Oribe entre Bentancur y Vía Férrea. Pescadería del Puerto, toda una tradición en San José. Conserva los recuerdos más importantes de tu vida con la mejor calidad para que lo tengas por siempre. Fabián Méndez, Video Producciones, empresa líder en el departamento en filmaciones de bodas, cumpleaños y eventos. Experiencia internacional y las mejores referencias nacionales. Fabián Méndez, Video Producciones, cámaras y equipos de postproducción de última tecnología. Trabajos en DVD, HD y Blu-ray. Empresa seria, con trabajos garantidos, entregados en tiempo y forma. Además, ofrecemos pantalla LED gigante y proyecciones. Contáctenos y agendemos una reunión. 099-100-545. Ingrese a nuestras páginas web www.fabialmendez.com.uy o www.pantallaleduruguay.com.uy. Fabián Méndez, Video Producciones, imagen para toda la vida. Atención San José. Llega el espectáculo de humor más aplaudido de los últimos tiempos. Ovacionado en el Solís y en el Luna Park de Buenos Aires. Por primera vez en el Teatro Maceo. Tocata y Fuga, compañía de humor y música. Humor con distinción. Humor que respeta la inteligencia del público. No es Lelutier, son más que Lelutier. Porque ellos son 6 y los otros 5. Única presentación. Sábado 6 de agosto, 21 horas, Teatro Maceo. Anticipadas a la venta. En boletería de la misma sala a precios populares. No te lo podés perder. Contraseña. Estás en Contraseña. Decía que el conde no oculta. Oculta. No oculta su amor por Canastasia y decide declarársele. Pero ella lo rechaza y le confiesa que está enamorada de Joaquín, el zapatero del pueblo, un humilde trabajador. Frente a este rechazo, Dagoberto opta por conquistarla, haciendo alarde de toda su riqueza y poder. Tocata y Fuga ha invitado a un elenco de primerísimas figuras para interpretar los roles de Canastasia, Dagoberto y Joaquín. Y en este momento ya estamos en condiciones de anunciar que ninguno pudo venir. Es un valsecito criollo que tenemos. Que es muy... Como no podía ser de otra manera... Mejor dicho, como no podía ser de la otra manera, los personajes de Dagoberto, Canastasia y Joaquín serán interpretados por Tocata y Fuga. ¿Qué? En el papel de Dagoberto, ya que te paraste, se ofrece gentilmente Gabriel Alonso. Acá está el papel, tomalo, es tuyo. Pero yo nunca hice de conde. Ahora es la primera vez. ¿Pero qué? ¿El conde? ¿Cómo es el conde? Y el conde es el villano. El villano. Ah. Es algo así como... ¿Entendiste? Entendí. Bien. Decime, ¿en qué época? Edad media. Entre los 30 y 40 años. Justito. En el papel de Joaquín... ¡Cuidado, un jabalí! ¿Eh? ¿Cómo un jabalí? Se ofrece voluntaria también, también Gerardo García. Y como en Tocata y Fuga no hay mujeres, al menos que sepamos, vamos a realizar un sorteo en la platea.
Fila 6, asiento 23. Tráela. ¿Sí? 6, 1, 2, 3, 4, 5. Esa. Adelante, señorita, adelante, por favor, venga. Venga por acá, venga por acá, venga por acá. Quédese tranquila, que va a salir todo bien. Ah, Carlito, lo felicito, Brisa. No digas, Carlito, que se cuenta cuenta que me conoce. No, que no. ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Canastasia. ¿Qué? No tengo la letra, ¿no? No importa, el país te dan la letra. ¿Hay catering? Sí, okay. Bonilla. ¿Hay catering? ¿Hay catering? Después. ¿Hay catering? ¿Hay full up? No. La escena comienza en la Plaza de la Comarca, frente a la panadería de Canastasia. El conde se dirige hacia allí para confesarle su amor. Buena moza, pienso en ti a toda hora. He venido a confesaros, tu hermosura me enamora. Mira esto, ocurre una vez al mes. Me he bañado y me he puesto hasta un perfume francés. Gracias, no os metáis, por favor. Os pregunto, Canastasia, ¿corresponderás mi amor? ¡Anastasia! ¡Me lo dices así, sin Anastasia! ¡Sin anestesia, canestesia! ¡Oh, qué desgracia! ¡Oh, qué horrible! Pues que el cielo os proteja, sabe cuánto os adoro, juro será mi mujer. ¡Juro serás mi mujer! ¡Aunque me cueste! ¡Aunque me cueste mi oro! Ay, no, ese es tu parlamento. De regreso a su castillo, el conde comienza a planear su plan. Paso a paso, los pasos a seguir para conquistar a su amada panadera. Para no tropezar de vuelta con la misma piedra de nuevo otra vez, Dagoberto piensa, elabora, resuelve, tacha, ¿eh? Estaba escribiendo. Pero nada lo convence. Este plan es una porquería. O sea que... Sin darse cuenta, ese plan era brillante. ¿No habéis visto un papelito? No me importa, no me acuerdo de memoria. Bueno, compraré muchos zapatos, los romperé y se los llevaré a Joaquín. Él se entretendrá arreglándoles toda la noche. No podré ver a Canastasia de esta manera. Estará a mi merced.
zapatos. Muchos zapatos compraré. Se los llevaré al zapatero. Se entretendrá largo rato trabajando con esmero. Quedará de esta manera del trabajo prisionero. Recorriendo la comarca, no me importa que se rían. Cualquier talle, cualquier marca, pago el precio que me pidan para vender mis zapatos. De todas partes venían. Dagoberto, piensa luego, no hay zapatos suficientes. Y también zapatos nuevos, compra precios incoherentes y los rompe con su espada. O si no, bien con los dientes. Yo con mi trabajo cambio del día a la noche mi caminar por un coche y en un gesto de derroche contraté 6 empleados y tengo libre la noche. ¡Ey, conde! ¿Cuánto vale vuestro castillo? Para ti, zapaterito zaparrastroso, 10.000 escudos. Pero no encontraréis a ningún cristiano que os lo pague. Pues bueno, mi religión no me importa mientras tenga el dinero. No, no, pero ven. No te vayas, zapaterito. Por ser tú, te lo dejo en 5.000 escudos. Por 1.000. 4.000. 3.000. 2.000. ¿Comprado? Mi estimado, mi estimado. Castillo le compró, aunque usado estaba bueno. Lo compró todo amueblado, puso cuadros y florentes, 1.000 caballos y 100 criados. Con jacuzzi, con moquete. ¿Pero dónde veis moquete? ¡Acá! Mientras tanto, cabizbajo, ando buscando trabajo. No importa que paguen poco, no hay oficio que conozca. Me estoy comiendo los mocos. Y también alguna mosca. Bien, y en el final de Contraseña, como suele suceder, les recordamos que nos pueden seguir en la versión radial en emisora principal, en la 107.9 de FM, de lunes a viernes a partir de las 10. Ahora sí, los dejamos en la compañía de las opciones culturales por venir, así después ustedes eligen y arman su semana ideal. Nos vemos el próximo lunes aquí por la pantalla de Canal 9 con esta completa guía de la cultura y el espectáculo. En Contraseña te presentamos todas las opciones culturales y vos solo tenés que elegir.